El mundo que se avecina. Laicos comprometidos. ¿no? Estamos en un bloque extraordinario y contamos con un invitado extraordinario, amigo se nota, ¿no? Luis Carreras del Rincón. ¿Qué tal Luis? Muy bien. Abogado, profesor en Esade, orientador familiar, nos ha explicado que es padre con Amaya, su mujer, de 10 hijos, 19 nietos. Y en el capítulo anterior. Le preguntamos un poco con su experiencia verdad, de, de, de padre y ahora de abuelo, pues por los desafíos de futuro que tiene que afrontar la familia. ¿no? Y en este capítulo, Luis, me gustaría verlo desde el, el otro componente que yo creo que es absolutamente necesario, ¿no? en esas dos caras de la moneda de la formación, de la educación de, de los hijos, de los nietos también, ¿no? que es la escuela. ¿no? O sea, familia, escuela familia con valores cristianos y escuela católica ante unos retos de futuro que no son pocos ¿no? antes cuando estábamos charlando un poco sobre cómo enfocar este capítulo me lo decías ¿no? a ver punto central ¿no? esa articulación esa coherencia entre el modelo de familia los valores que queremos transmitir y la escuela que escoger y el modelo educativo ¿no? uh, explícate un poco más con este tema Luis bueno me parece fundamental, ¿no? O sea, eh, quizá pri empezaré primero explicando la educación se hace en casa. ¿no? Ahora el complemento ideal es una escuela que comparta los valores de la familia. ¿no? Mucha gente cree que es al revés. Delega en la escuela claro. y en casa pues oye, hacemos lo que podemos. Yo ya los ¿no? llevo para que los eduquen. Y en casa, Esto es sí, falso. Sí. ¿no? Es Radicalmente erróneo. Erróneo, claro. Hombre, a ver, las, hay escuelas muy buenas, ¿no? Que consiguen hacer mucho, pero luchar cuando no hay, eh, o sea, diremos, en el peor de los casos, cuando hay unos padres que viven solo teóricamente unos valores porque los llevan a un colegio, pero que ellos no los viven, no son y por coherentes. tanto no se, no se, no se contagian, en el mejor sentido de la palabra, pues entonces es, es incluso contraproducente, O ¿no? vamos a ponernos en la parte positiva ideal. Si dispones de un colegio que pueda compartir esa visión de humanismo cristiano que tú quieres vivir en casa y que te gustaría que tus hijos vivieran cuando sean libres del todo, cuando hayan crecido, pues es el complemento ideal, pero es un complemento, no sustituye a. Visto así, pues el complemento es muy importante. ¿Cómo es ese complemento? ¿Quién lo lleva? Eh, Quiénes son los profesores, qué formación tienen, cuál es la, la escala de valores dentro del, de la escuela. Hay una, esto un, es un mundo entero. Claro, porque no basta ¿no? con que se diga, bueno, colegio con unos valores, ¿no? así como por encima, ¿no? de humanismo cristiano y tal, ¿no? pero también esa, esa división entre la transmisión de la fe ya lo realizaréis en casa. Y nosotros, pues aquí os damos formación, buena formación, valores, ¿no? Pero no trabajar esa articulación de las virtudes y de la fe también en el propio colegio, ¿no? Lo has dicho muy bien, o sea, las virtudes clásicas, ¿no? De, de, de sinceridad, de laboriosidad, de generosidad, to, todo eso se aprende en casa, sí, pero también se aprende en el colegio. Por eso es importante que tenga profesores que ya las vivan, que, que facilite esa coherencia entre, un, entre lo que viven en casa y lo que viven fuera. Pero luego está todo lo demás. O sea, eh, la educación no es algo que se improvisa. Eh, o, y un colegio tampoco es algo que se improvise. Y un colegio tiene que tener claro que es un complemento muy importante, pero muy importante también. No por, no por ser complemento deja de ser tan importante. O tiene tanta potencia respecto del, del producto final por un lado, por otro lado solo explicar que a mí me parece que muchos padres se ponen nerviosos a medida que van pasando los años, sobre todo ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no, el tema de la adolescencia, esa digamos rebeldía o, o en fin, re resistencia a la autoridad, a buscar su propio camino, etcétera, que es normal, que es bi biológica y psicológicamente normal, pero entonces eh, cuando llega este punto eh, hay que conseguir que, que solo encaucen bien, ¿no? eh, sacarle partido a lo que es biológica y psicológicamente un caos. normal. Puede ser un poco caos, sí, sí. Puede ser un poco caos. Eh, tú y yo hemos ido a un colegio que nos decían, primero son los padres, después los profesores y en tercer lugar los alumnos. ¿no? Y mucha gente a lo mejor dirá, pues me parece que te has equivocado, Albert o Luis, ¿no? Ese es el orden, sí, sí, tengo ese un, es el orden. Un amigo que vino, eh, venía de fuera de Barcelona, y vino a vivir a, a Barcelona y, y llevaba a los niños a este colegio y cuando fue a interesarse le dio el típico prospecto con los detalles o características de la escuela y, y lo leyó y fue a decir, oiga, se han equivocado. Sí, ¿no? Primero tienen que ser los niños en una escuela, ¿no? No, no, no está equivocado. Es así, porque primero son los niños, primero te has de ocupar sobre todo de los padres y de los profesores. Y luego ya vienen los terceros, que son los primeros, pero van en tercer lugar, ¿no? Parece una contradicción, pero no lo es. Educa a los padres, también, los colegios educan a los padres. Yo conozco uno que decía en una escuela muy parecida a la nuestra que decía, es que es el colegio más barato del mundo, porque por el precio de un hijo te educan a toda la familia, ¿no? Era uno de los fundadores de un colegio de esos. Bueno, eh, es lo que tiene. Entonces, por eso decía antes, ¿qué escuela es? No? Ojalá todas las escuelas tuvieran esta perspectiva. ¿no? Hay colegios en los que los papás no van, ni se les ocurre ir a que le den alguna formación en el colegio o a preguntar cómo está, solo quieren... Pagan un servicio, concepto servicio, concepto comercial. Pago un servicio para que usted me lo eduque. Solo me llama usted cuando hay algo muy gordo. Pero si no, a mí déjeme que yo estoy trabajando para pagar el dinero que cuesta pagar el. Gran Entonces, error, ¿no? Horror, gran, ¿no? Gran error. ¿no? Grandísimo error. ¿No? O sea, los padres tenemos que ir a las sesiones formativas. En el otro capítulo hablabas de estos cursos de orientación familiar. pero Y después también a las preceptorías, tutorías. Eh, claro. particulares sobre nuestros hijos, ¿no? Porque ahí ahí que se enseña en, un, en una entrevista entre el papá, la mamá y el tutor. ¿Qué, qué, Lo primero que, que aprendes aprende? a ver es a tu hijo o a tu hija con los ojos del profesional, que se da cuenta de cosas que no te das cuenta. ¿De carácter, sí. de temperamento, de, sí, o, de o, o de la crisis que pueda tener en aquel momento o del porqué de la falta de rendimiento o porque yo qué sé, porque se ha dado cuenta que este niño no duerme suficiente. Y te lo tiene que decir a ti. Y tú dices, ah, pues lleva la razón o no. O sea, es esta, este verte con ojos de otro que ayuda tanto a mejorar, a que te diga lo que haces mal. ¿no? Tu hijo tiene un problema contigo, por ejemplo, ¿no? que pasa tanto, a veces más característico es el hijo mayor con el papá, ¿no? que con, por lo que sea hay una distancia y a veces muy grande. ¿no? Bueno, pues eso, profesionales que conocen a los niños, idealmente... Son profesionales que no solamente saben de su profesión, sino que además quieren al niño, o sea, le, 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 en el sentido más pleno de la palabra, ¿no? La, la pedagogía, la educación es amor, ¿no? Es un ejercicio de la caridad. Entonces, si lo hacen bien, quieren a ese crío, lo ven con esos ojos independientes y ayudan a los papás a, a, a combinarse entre los dos, que es una de las grandes. donde hablábamos de la comunicación matrimonial, de. Pues quererse entre los dos y a los dos ir a una con lo que pasa en el colegio y ser de alguna manera el complemento de lo que pasa en el colegio en casa, aunque la, ya hemos dicho que la educación principal está en casa. ¿no? Es, eh, bueno, es toda una, una maquinaria muy bien. Porque tú te que debes que... de encontrar, tú has estado varios años en, en el AMPA ¿no? de, de un colegio, has estado con los exalumnos, ¿no? con una asociación de exalumnos de, de en este caso Villarón o sea, el colegio que hemos comentado no y te habrás encontrado también como decíamos en otro capítulo un cambio generacional eh, los papás están preocupados por el rendimiento en un mundo competitivo no este mundo que se avecina cada vez nos lo presentan como más competitivo no y menos en esa formación de la, de la bondad, de las virtudes, ¿no? que sean buenas personas. Incluso te puedes encontrar a lo mejor padres que digan, no, no, a ver, que no sean tan buenas personas porque van a entrar en un mundo competitivo. Sí. Y eso arrastra a los colegios. Espíritu ¿no? de servicio. Uh -huh. O sea, es buenísimo que pongan metas altas, ¿no? que, nos, que soñemos con nuestros hijos nuestras hijas tengan metas altas y que vayamos a una escuela en que la potencien esas, esas metas, esa excelencia, eso está súper bien, ¿no? Luego llegará cada uno donde llegue, pero si no pones metas altas a lo mejor te quedas como las águilas, ¿no? Claro. ¿No? Como... Eso está muy bien, pero si se les mete en la cabeza lo que pasa en el mundo, ¿no? Eso de la riqueza, el poder, la, 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 el ser, el, el aparentar el éxito, el éxito, el éxito, ¿no? el éxito, pues eh, fatal, ¿no? Porque conduces al revés. Si hablamos de humanismo cristiano, por definición es el los talentos de los que hablamos también otro día, pues dados a, en, en, como, como actitud de servicio a la sociedad. A la sociedad en personas concretas, no a la sociedad como ente, sino a las personas con las que te rodeas ¿no? y a las que afectan tu vida profesional. Si sí se consigue mantener este equilibrio de buscar la excelencia, pero con vocación de servicio, siempre funcionará bien. Con un espíritu cristiano, etcétera, ¿no? Entonces, esto funcionará muy bien. Si se descuelga por un lado o por el otro, porque bajas expectativas o porque te olvidas del servicio a de los demás y lo que buscas es una vez mirarte el ombligo, el egoísmo, pues ahí estamos formando mal. ¿Y no crees que el sistema educativo, tanto en, en la escuela como después en la universidad y tal, ¿no? se, se refleja tanto para los alumnos como para los propios centros ¿no? en esos. Estándares, valores, las notas, el rendimiento, y que eso en, en el calificativo cristiano o católico ¿no? hace que desmerezca esa formación en virtudes y en, y bueno, en un humanismo para, para el servicio y no tanto para la competitividad. ¿Tú crees que el sistema está fallando también por ahí ahora, educativo? A menudo lo que ocurre es que en muchas escuelas lo que miran es el producto final. De forma que si hay algún chico o chica que no está a la altura de esas metas que el mundo exige, pues los van perdiendo por el camino. Entonces, para examinar bien cómo es una escuela, hay que ver cuántos entraron en primero de primaria y cuántos han acabado, al menos el, 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 la ESO, que se dice aquí, ¿no? o el bachillerato. ¿Cuántos han perdido en el camino? Porque si me dices, no, tenemos 100%, por ejemplo en nuestro país que tenemos la selectividad para entrar a la universidad, se han entrado el 100% en la selectividad, han aprobado. Muy bien. Pero ¿cuántos eran al principio? 100. ¿Y ahora cuántos han pasado? 55. ¿Has perdido a 45 por el camino? No me vale. Ahora, si tenías 100 y de esos 100 al final han pasado a la selectividad 99, chapó, esto va bien, ¿no? Estas son las balas las de medir. Si no, entramos en el colegio que busca potencia y por tanto contagia ese concepto de competitividad y los que son menos, aparentemente menos buenos. Eh, la cultura del descarte, que dice San el Papa Francisco. Papa Francisco ¿no? tú, tú, Luis, nos comentaste desde el primer día, ¿no? Dentro de tus diez hijos, la menor tiene síndrome de Down, ¿no? Sí. Y también sé que fuisteis de los pioneros ¿no? en integración, ¿no? o sea, el colegio no especial, ¿no? sino bueno, dentro de. Sí. Eh, eh, ¿Ves que en, los, que en las escuelas católicas esto está bien resuelto? ¿En vuestra experiencia es positiva? ¿Cómo habría que hacerlo mejor? Una escuela sola, o sea, con los medios tradicionales, no puede. Necesita ampliar su equipo a profesionales que entiendan de la diferencia de la discapacidad, porque hay tantos tipos, ¿no? Eh, hay niños autistas, hay niños mm -hmm. enfermedad, cada uno tiene sus, sus cosas. Pero bueno, cada vez más, porque cada vez hay más, eh, pues está la conciencia de esta, es decir, en lugar de tenerlos en casa eh, bien alimentados y, y limpios, vamos a darles una educación eh, integral y entonces eh, con profesionales. Yo qué sé, por ejemplo, síndrome de Down, ahora hay un sistema para enseñarles a leer que es distinto del que se utiliza para enseñar a los niños corrientes. ¿no? Uh -huh. Esto se ha desarrollado mucho estas nuevas técnicas pedagógicas y se consiguen resultados espectaculares. Antes un, un adulto si no me da pues claro lo voy a decir muy mal ¿eh? pero si se pensaban que era tonto uh -huh. al tonto para que le vas a enseñar nada al que uh -huh. no tiene capacidad uh -huh. entonces concepto. no aprendían nada. Sí, sí. Ahora sabemos que tienen un potencial espectacular no y entonces eso sí, aprovechando los nuevos sistemas con profesionales preparados, uh -huh. se consigue sacar un potencial que antes era insospechado. ¿no? Y eso facilitará también que la gente ya no vea al discapaz como una carga insoportable, sino al revés, ¿no? con un potencial enorme que hay que sacárselo, que hay que trabajárselo, pero que vale la pena. ¿no? Que dicen, hombre, pero esto ya no es... Mmm, quitan los miedos ¿no? a la gente. En fin, con la lacra del aborto y todo esto que ya sabemos. O otro tema que yo creo que es un desafío y reto... ...para la escuela católica, ¿no? En un mundo pues, secularizado, post -cristiano, ¿no? En el cual, pues bueno, cada vez parece como que... ...seamos más minoría o minoría creativa... ...que decía Benedicto XVI, y por lo tanto estamos acosados... ¿no? ...tanto a las familias como, como a la escuela por contravalores, ¿no? O sea, valores que no... que están en, en, en las antípodas del cristianismo, ¿no? y, y lo que sí que vemos, ¿no? Y eso yo creo que es un reto ya de presente, ¿no? Es una presión, ¿no? Para que arrinconemos los profesores, ¿no? Ya los padres y tal, ¿no? Que se vaya arrinconando en la escuela que hasta ahora, pues estaba a lo mejor por regida por ese diario cristiano, ¿no? Con seguramente pues un profesorado bien formado en las virtudes, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como mundanizándose, ¿verdad? Como adaptándose. Mm a esos nuevos valores o contravalores, porque si no hay como sanción, ¿no? Y ahí se te quitan el concierto económico, te ponen una, una sanción, una multa por no se sabe qué, ¿no? Ese reto, ¿tú cómo, cómo lo ves y cómo, cómo deberíamos evitar, ¿no? La valentía, ya me imagino que al final aquí también es mantenerse eh, firmes en esos valores, ¿no? Ya. Pero lo ves como un problema en estos momentos ya y cómo resolverlo, ¿no? Ya desde hace muchos años esto es un problema, ¿no? O uh -huh. sea, hay una tendencia estatal en muchos ambientes, en muchos aspectos de la vida social que es controlar, controlar, controlar. ¿no? Entonces en España ha pasado que, sobre todo en Cataluña, que había mucha escuela privada de carácter religioso, o sea, inspirada por el cristianismo, que se han ido cerrando inexorablemente a lo largo de los años, lo que antes era una escuela pública muy poco necesaria porque ya había mucha escuela privada, ahora ha pasado la inversa, ahora ya está casi todo dominado. Y las que quedan, pues está, intentan, bueno, hay quien intenta estrangularla, porque ven desde el punto de vista, la escuela pública es, es el paradigma, ¿no? Y pasa igual con la sanidad, pasa con otros temas. Bueno, pero este es mucho más importante. ¿Cómo hay que hacer? Pues, pues, pues lo clásico que es el asociacionismo, ¿no? Defender nuestros derechos, reunirnos. Yo tuve la ocasión de participar en una asociación, eh, se llama Asociación de Padres y Madres para la Libertad de Educación, ¿no? que todavía sí, funciona. Mira, ¿no? aquí apuntado, que sí. todavía funciona. Sí. Eh, luego ya yo dejé esa estoy en otros, en otros, en otras frentes, ¿no? uh -huh. Pero o nos ponemos en serio los padres y las madres, los que somos titulares reales de los derechos educativos sobre nuestros hijos eh, o, o nos defendemos o se, o se acaba ¿no? y luego hay que pensar que esto al final si nos quitan los conciertos pues habrá que ayudar económicamente y buscar formas imaginativas de sacar rendimiento a mejorar las instalaciones escolares rendimiento económico me refiero no haciendo algunas actividades que puedan servir para eh, eh, pues Pagar la parte del de, precio que cuesta, porque la educación no es. Pero las familias, no es barata. sobre todo son numerosas, ¿no? Claro, las asociaciones, decir, de, los alumni, las asociaciones de alumnos, las asociaciones de exalumnos, becas. Eh, claro, claro. Que, que están en muchos sitios estas organizaciones, yo estoy en una de ellas, sí. que buscamos fórmulas, uh -huh. entre otras cosas también para conseguir dinero, o sea, formas de generar dinero. Para pagar becas y que las personas que quieren ir a estos colegios no tengan que dejar de hacerlo porque no lo pueden pagar. Y los colegios no se pueden poner a precio de saldo porque hay una estructura, en fin, es, un, es una empresa. Están entrando que los fondos de inversión, dinero. ¿no? Que no tienen, digamos, ni nombre ni, ni escrúpulos, ¿no? En, muchos, en ningún campo. En el fondo de inversión, campos, por definición, busca el, resultado económico. En el, en el sanitario, hospitalario, educativo, ¿no? Por tanto, en este mundo que se avecina, que ya hemos hablado muchas veces ¿no? de, de este globalitarismo ¿no? y de esos, esas agendas globales ¿no? en las que se pretende introducir una serie de valores que en este caso no son coherentes ni con la doctrina social de la Iglesia ni con ese humanismo cristiano, claro, es que es que entran unos fondos que no, no tienen color, son, es dinero, ¿no? es inversión y si no, bueno. Entonces, claro, ese pues, tal vez es uno de los problemas que, que se deben de encontrar, ¿no? Las, las entidades educativas, sí. en este caso católicas. Y la otra, que quería también preguntarte, es: tal vez esa dejación de responsabilidad de las órdenes religiosas, que ¿no? están en manos, uh, Yo no ya sabemos creo, la crisis no que hay. No me, hay me atrevo a hablar de dejación, ¿no? lo que sí diré es mm. que creo que es evidente: ¿no? que si todos los que quedan, que son muchos, eh, esas instituciones educativas, eh, fueran capaces. En un porcentaje, no te digo 100%, en un porcentaje alto de, de cambiar, el, el, que la mayoría de sus alumni sean personas bien formadas y que quieran continuar eh, extendiendo, fin, viviendo en cristiano, ¿no? como decíamos el primer día, sí. siendo, eh, el mundo le damos la vuelta como un calcetín. Lo que pasa es que hay muchas que han perdido por falta de vocaciones, por cuestiones económicas, las que quieras todas seguramente muy razonables, pero la práctica no son fábricas, no son producción, no, no generan cristianos bien formados, sino que generan personas del mundo. Bueno, de ahí la importancia de este bloque y del título, ¿no? porque cuando planteamos esto, eh, decir, bueno, en el mundo que se avecina, ¿no? que, que estamos siempre eh, comentando pues, línea de pensamiento, filosofía ciencia, ¿no? también bueno, los retos, que si las tecnologías, que si el móvil, que si tal. Hombre, es lo que comentábamos ¿no? y pensé, tal vez es un tema importante, bueno, y qué hijos, como dijimos, ¿no? vamos, vamos a formar, a dejar, claro. y qué laicos comprometidos ¿no? en distintos ámbitos, ¿no? en este caso educativo, ¿no? que uh -huh. gente que tenga vocación para mantener, digamos, eh, este estandarte ¿no? de, de, del humanismo cristiano, de las virtudes cristianas dentro de la escuela contraviento y marea, porque ya vemos que en muchos ámbitos es heroico, ¿no? se ha hablado de la familia, pero yo creo que también el profesorado, eh, y aquí la, el, rompemos una lanza ¿no? por, por los profesores y maestros en muchos colegios que se ven bien. Bien, comprendidos dentro, seguramente, que es mucho, ¿no? que dentro del ideario de, es... de tu colegio, pero fuera con unos ataques sí. importantes. ¿no? Es muy chocante eh, en comparación con países del norte de Europa, por ejemplo. El, el prestigio del profesionado de colegio esa es una no claro, claro. dices qué pero es, que es lo ¿qué, más valioso qué nos está o sea, pasando dejamos no sé cuántas horas sí. a nuestros hijos está... en manos de sí, los sí. educadores no que, que teníamos que besar el mm -hmm. suelo en el que pisan pues los, los mal, buenos ¿no? no se pagan mal no se tiene prestigio no Ya está ¿no? incluso socialmente y vas a gastar tu vida en un sí. colegio pues sí oh, pero es, ya, es, ¿quiere es, usted mejor claro. inversión Claro. Eh, no. Este claro, o sea, es un ellos, cambio de mentalidad para el mundo que se avecina importante. Hmm. ¿no? Es decir, que revaloricemos la función. Claro. Y sobre todo los que se encuentran en colegios, por lo mejor en, en, en la escuela pública, donde los valores, esos contravalores cristianos, no es que se fomenten, es que están todo el Campan día. Campan por sus anchos, Se respiran ¿sí? por, el, por sí, las aulas. Sí. Claro, esos profesores que están ahí vocacionales. Eh, ...que ven la falta de autoridad en casa... ...aportando la falta de autoridad... ...que hablamos un día ¿no?... Eh, ...que se cansan, que se queman ¿no? ...¿cuántos profesores han, se han prejubilado... ...porque no pueden más?... ...bueno pues esto es lo que está pasando... ...en positivo... ...hay que fomentar eso... ...las familias tendrían que fomentar... ...hablar bien de los profesores... ...en lugar de criticarlos... ...para que algunos de estos quieran ser profesores... ...porque les parezca que es algo tan atractivo... ...dedicar una vida... A formar a los demás, eso es, es que en realidad lo es, ¿no? Claro. Pero si bueno, no, es labor de todos, esto no es. ¿no? Es muy bonito el lema de, de algunos colegios do, donde han, hemos educado a nuestros hijos y tal, ¿no? Recordar un poco la Bae, ¿no? O sea, escuela de familias, ¿no? Uh -huh. Lo que tú decías, ¿eh? O sea, los padres, las familias, por delante, ¿no? Claro, entonces si nos ponen por delante, es que tenemos ese compromiso de hacer que, que estos, estos valores, esta. Que sean viables, no solo económicamente, claro. sino en cuanto al ideario. ¿no? Claro. ¿Eh? Y no solo en las notas y en el nivel y en el rendimiento, ¿no? sino en esa formación. Lo he dicho muy bien lo de las notas, me encanta. Sí. Porque uno de los errores, ahora que hago un salto, pero tiene que ver con esto, uno de los errores de muchos padres es que solamente se fijan claro. en la calificación. Y digo, hijo mío, pero tú te estás fijando si tu hijo se esfuerza o no se esfuerza, si tu hijo... Es sincero, si tu hijo es colaborador, si está por los amigos, fíjate primero en todo eso. Lo, voy a, lo de las notas es importante, claro, pero vendrá después. ¿no? Eh, bueno, eso es todo lo, que, es la, lo la, que nos estamos jugando en el mundo que es, se avecina. Bien, ¿no? Esa es la, la formación sí. integral ¿no? que estamos siempre reclamando y que, y que yo creo que es fundamental ¿no? para, para estos retos que nos vienen de futuro. Luis, se acaba el tiempo, fíjate tú. ¿no? El, o sea, tiempo el tiempo vuela. Yo creo que nos quedamos con la idea clara no de esta, de esta responsabilidad de la escuela cristiana, de esta educación familia y escuela, esa coeducación. ¿no? Hombre, la responsabilidad, lógicamente, primera la tenemos los padres, las familias, ¿no? pero elegir bien el modelo en la, en la medida que se pueda, porque claro, hay gente que a, a lo mejor no pues, por las distancias o, y, y ponerse de acuerdo también, no el matrimonio, los padres, ¿no? en qué modelo... De, de escuela quieren, ¿no? Para formar buenas personas, ¿no? Yo insisto en que al final eh, lo que vamos a necesitar en este mundo, que sean buenos, buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos, buenas personas uh -huh. y laicos comprometidos como tú, ¿no? Bueno, y como lo eres, pues te invito a la semana que viene para hablar un poco de esa actividad también social, ese compromiso social que, que tú desarrollas tan magníficamente, Luis. Con mucho gusto.